Muchas gracias, pues soy bastante distraído con este tipo de cosas. Les decía que cuando nosotros utilizamos la función malloc, estamos utilizando este espacio de memoria que es administrado por el usuario. Entonces, el nodo, el espacio de memoria del nodo se crea aquí. Aquí donde se crea aquí nuestra cajita, aquí, nuestra estructura. Y esta función retorna un puntero y que está aquí en n. Aquí n almacena. La siguiente línea corresponde a donde apunta n, en el campo dato, asignar el valor 10. Entonces, eso está aquí con rojo en esa línea a continuación. Y la última línea es que el campo next, que es un puntero, apunte a nulo. Está aquí representado por rojo y se utiliza este diagrama. Es como en circuito eléctrico, como un cable a tierra. Pero aquí significa que es un puntero. Bien, veamos si esto funciona, porque no lo hemos utilizado. Voy a dejar de compartir acá. Volver al computador. Compartir la terminal que hemos estado utilizando. Y el programa se llama Nodo C, entonces era con el editor nano, nodo.c. Esto es nuestro código. Entonces, una de las cosas que vamos a hacer es imprimir lo que tiene almacenado un nodo. Nada más, son pocas cosas que podemos hacer. No, son varias cosas, pero necesitamos código adicional, que vamos a ver hoy. Por ejemplo, guardamos el buffer y compilamos. Compiló sin errores. Ejecutamos, imprime 10, es lo único que hace. Bien, hasta ahí, interesante, hemos creado un nodo y le hemos puesto un valor, pero no hemos concatenado el nodo con otros y no hemos hecho mucho más, digamos, ¿vale? Entonces, vamos a hacer otro programa. Le vamos a llamar lista. Nuevamente lo mismo. Vamos a crear nuestra definición de nodo de manera idéntica a cómo lo teníamos definido en el programa anterior. Esto no es ninguna novedad, digamos. ¿Sí? Y vamos a crear una función que retorna un puntero a un nodo. Y esta función en realidad es bastante
Una función que no es muy buena idea desde el punto de vista de técnica de programación. Desde el punto de vista de técnica de programación es bastante... yo creería que ustedes no programen así. Desde el punto de vista didáctico tiene sentido. ¿Por qué? Porque vamos a mano a crear una lista de tres cajas de esto. De tres elementos y las vamos a concatenar y las vamos a dejar listo y vamos a imprimir, por ejemplo, lo que ya contiene cada uno de esos tres cajas. Cada uno de esos tres nodos. Entonces, a mano no es una buena idea, porque esta es lo que se llama así, en inglés se llama hard-coded, porque vamos a ir uno por uno agregándole valores y todo. Lo cual no es una buena idea, sino que esto debiera ser hecho como un programa, ¿no? Pero bueno, de momento hagámoslo así. El encabezado. Recuerden que yo puedo, no era nodo, es nodo, lo siento. Puedo utilizar nodo porque nodo ya lo definí como tipo aquí arriba. Así que puedo usar nodo como un tipo, un puntero a ese tipo. Otro puntero a nodo, vamos a crear el segundo. Y también lo vamos a apuntar a nulo. Digamos el tercero. También apuntando a nulo. ¿Sí? Como lo hicimos recién, vamos a crear los... cada uno de estas cajas en el heap, cada otro nodo en el heap, y por lo mismo un dato aparte, un comentario aparte, si yo no utilizo typedef, tengo que poner struct struct node o struct molde. Bueno, dejémoslo así. No, voy a confundir un poco. Second. Lo mismo. Werner, ¿una duda? Me equivoqué. No. ¿Sí? En el type def, sí o sí hay que poner abajito nodo. Sí, este es el nombre del tipo. ¿Vale? Ahí. Aquí tiene que ir, Diego. Pero si yo no ocupo typedef, puedo quitar typedef y quito este nombre. Y utilizo este. Y utilizo este. Pero tengo que decir, cuando utilizo este, tengo que utilizar todo esto. Extract molde. Siempre. En todas las veces donde dice nodo, extract molde. Ah, ya. Vale. Gracias. A mí me parece más fácil de esta forma. O sea, eso es solo por comodidad. Sí, es mucho más limpio, no queda tan lleno de texto, de código. Ah, ok. ¿Cierto? Ah, en realidad aquí ni siquiera necesito struct nodo. Aquí, nodo. Con que diga nodo es suficiente. Bien, con esto estamos, hemos creado en el heap tres nodos, tres cajitas que contienen la definición que está acá, ¿sí? La estructura que está acá. Entonces ahora le ponemos datos. Por ejemplo,
por ejemplo, ¿no? Puse a propósito esta notación de acá, esta sintaxis, solo para decir de que esta sintaxis que está aquí, asterisco head, ¿qué es lo que es? Es la caja a la que está apuntando, ¿cierto? El nodo. Y punto dato es al elemento de esa estructura a la que quiero acceder. Esta notación es equivalente a esta otra de acá, ¿vale? Second, guión, mayor que dato, que es como una flecha, ¿no? A donde apunta second, dato, asignale menos 40. Esta es la que utilizamos en el curso, la que utilizamos en la clase pasada, y esto solamente como ejemplo, pero estas dos sintaxis son equivalentes. Bien. ¿Qué hemos hecho? Hemos llenado, voy a compartir en el tablet para explicar un poquito más esto. Un segundo. Estoy seleccionando el código en el tablet para poder acceder. Partimos, bien. Ahí. Ya. Entonces, lo que estamos haciendo es, tenemos por aquí el stack, y en otra parte de la memoria tenemos el heap, que en inglés, stack significa pila, heap significa montículo, o sea, son cosas bien parecidas, ¿no? Y tenemos nuestra variable head, second y third, ¿sí? Y en el heap tenemos la primera cajita que creamos y esta instrucción lo que hace es que esa caja apunta, head ahora apunta a esa caja, ¿sí? Tenemos la misma cajita en la segunda línea. Y la tercera cajita también. Son idénticas, aunque el dibujo no dé cuenta de ello, pero es lo que hay. Tiene escasa habilidad dibujando. Vale. Entonces, eso es lo que estamos haciendo. Ahora vamos a... hemos hecho... A continuación, en estas líneas le hemos puesto los valores a cada uno, que la primera almacena 40, la segunda menos 40 y la tercera almacena 78. ¿Sí? Sigamos ahora. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Si ustedes se fijan, tenemos que encadenar estos nodos. ¿Sí? El último, que será third, tendrá que quedar el puntero next apuntando a nulo. El primero, que es head, el puntero next, que está en ese head aquí, tiene que apuntar al siguiente nodo, ¿cierto? En este caso tiene que apuntar a second. Y second tiene que apuntar a third. Y third a nulo. ¿Cierto? Veamos cómo hacemos eso. Entonces hemos dicho que get next, ¿cierto? Puntero tiene que apuntar al segundo. Segundo. ¿Cierto?
que second tiene que apuntar next, tiene que apuntar a third. Y third next tiene que apuntar a mí. Estas tres líneas de código, estas tres líneas de código se lo muestro en el tablet para hacer con un dibujo. ¿Qué es lo que ha hecho? Que voy a dibujar un poco diferente ahora, para que tal vez se pueda ver un poquito mejor. Voy a poner aquí el heap, aquí el stack. Entonces, la primera caja, la segunda y la tercera. Tengo un puntero aquí que es head. Tengo un puntero aquí que es second. Y tengo un puntero aquí que es third, ¿cierto? Entonces, que los nombres de las variables de los punteros son variables automáticas, por lo tanto, están aquí en el stack. ¿A dónde apuntan? Eso está en el heap y son espacios de memoria, nada más, donde están almacenadas cada una de estas estructuras idénticas. Entonces, la primera línea, esta de aquí, el 1, vamos a decir acá, corresponde a hacer este enlace de aquí. ¿Y cómo se dice? Porque estoy diciendo que head next. Next, que es este espacio que está aquí, donde está este puntero, aquí, ahora es igual a second, y second apunta aquí, o sea que ambos apuntan al mismo lugar, ¿cierto? De la misma forma, la línea 2 corresponde a este enlace de acá. Y la línea 3, por último, vamos a poner este marcador, que es el nulo, y con eso hemos dejado nuestra lista enlazada. Recuerden que cada uno, el primero tenía 40 almacenado, el otro tenía menos 40, el último 78, cualquier número. Otro semestre, me acuerdo, he puesto 1, 2, 3, 4, y como nuestro cerebro detecta siempre patrones, si uno pone un patrón, aquí la gente empieza a suponer que hay que poner solamente números ordenados en forma ascendente. Natural, nuestro cerebro, como bueno para detectar patrones, nos engaña, nos hace pensar así. Entonces, para evitar eso, pongo números cualquiera, 40, menos 40, 78, da lo mismo, ¿no? Puedo almacenar lo que quiera. En particular, puedo almacenarlo ordenado. ¿Alguna pregunta? ¿No? Ojo, que esto es una muy mala idea de programación, ¿eh? No. No es la forma en la que yo esperaría que ustedes programen, ni que nadie de este curso programe, pero es bueno para explicar cómo funciona. Uno va haciendo las cosas paso a paso, y paso a paso es más fácil entenderlas. Por último, vamos a retornar el primer puntero al encabezado de nuestra lista. ¿Por qué? Primero porque es una lista simplemente enlazada, es decir, tenemos solamente punteros en un sentido.
y yo la puedo recorrer desde el encabezado hacia el final y no en dirección contraria. Si yo, en vez de poner aquí head, que sería el encabezado, el primero, pongo second, cuando retorne el valor de esto, quedó creado en el heap el espacio de memoria para head, el espacio de memoria para second y el espacio de memoria para third. Cada una de esas tres, estructuras en el heap, ¿cierto? Pero dado que están enlazadas por el puntero next en un solo sentido, si yo retorno second como está aquí, lo que va a ocurrir es que yo no puedo acceder a head, lo perdí. Y eso es un problema que suele ocurrir cuando uno no tiene cuidado en programar estas cosas, o no entiende bien qué es lo que está pasando, es que head, yo al hacer esto, head ya es inaccesible, lo perdí. Durante todo el tiempo de ejecución del programa, no puedo saber qué es lo que estaba almacenado ahí posteriormente de aplicar esta función, no puedo borrarlo. Es decir, y si esta acción es una acción que se repite mucho en el programa, eso va a significar que van a haber muchas estructuras creadas con el nombre de head en el heap, y ninguna de ellas voy a ser capaz de borrarlas. Y eso es lo que se llama un memory leak, es una fuga de memoria, que puede ser pequeña, puede ser una estructura a la vez, pero si es una acción que se repite muchas veces, entonces lo que va a ocurrir es que esa memoria, la memoria de mi programa va creciendo en tiempo de ejecución, creciendo. Y eventualmente, si un programa está corriendo mucho tiempo, pensemos que esto puede ser algo que está funcionando, supongamos, en una empresa, en un banco, y es necesario para la operación del banco, para la operación de la empresa, está siempre corriendo. Aunque sea pequeña la fuga de memoria, le garantizo que llegará un momento en que la memoria se va a llenar y el programa se va a caer. Va a tener una falla catastrófica. Y eso por este tipo de detalles, de fugas de memoria. El mejor remedio para este tipo de problemas es la comprensión de lo que estoy haciendo. De tal manera de evitar ese tipo de situaciones. Entonces, como le decía, al ser esta una lista simplemente enlazada, que solamente se puede recorrer en una dirección, el puntero que me permite manipularla completa es el puntero al primer elemento, ¿cierto? En este caso, G. Bien, esta función es importante, pero además vamos a tener, una vez ejecutada esta función, vamos a tener una lista con tres elementos. ¿Cómo sabemos lo que tiene esos tres elementos? Para eso vamos a hacer otra función que se va a encargar de imprimir la lista. Vale, imprime. Y que va a tomar un nodo, un puntero nodo, que va a ser el primero en la lista. O, porque es lo mismo decir, en el fondo vamos a definir a partir de, desde ese puntero hacia el final, lo podemos imprimir. Entonces vamos a tener uno temporal, puntero temporal que nos va a permitir ir recorriendo. Entonces, lo primero que preguntamos es que nuestro nodo temp sea distinto al 1. Y para eso le voy a asignar lista. Es decir, estamos definiendo, aquí estamos declarando este puntero temporal, que es nada más que una variable auxiliar para ir moviéndonos a través de la lista. Y le asignamos, le inicializamos con el primer puntero de la lista, que es el argumento donde está mi función. ¿Sí? Entonces,
el bucle while va a tener, primero va a ir imprimiendo, si es distinto de nulo, el temp va a imprimir porcentaje de variaciones, el dato que tiene esa variable temporal, a la que apunta esa variable temporal, ¿cierto? Y eso era el dato. Y lo siguiente que vamos a hacer, ya perfecto, para el primero nos va a funcionar, porque si lista es distinto de nulo, es decir, estoy entregando un puntero a una lista no vacía, entonces la primera vez que intente entrar al bucle va a poder hacerlo y va a imprimir el primer valor. Ahora yo quiero que se desplace al siguiente elemento de la lista. ¿Cómo hago eso? Le asigno. ¿Qué le asigno? Pregunta. ¿Alguien tiene alguna idea? ¿Cómo puedo desplazarme al siguiente elemento de la lista? Fernando dice, Amter dice que tiene que ser temp guión flecha next. ¿Están de acuerdo? Apoyo completamente, dicen. Sí, Vicente, Diego, Sofía, ¿están de acuerdo? Estamos todos de acuerdo, perfecto. Con esa idea de Fernando, a TEP le asignamos el valor del puntero siguiente. Así que cuando llegue a nuestro primer elemento, lo va a imprimir, se va a mover al segundo, lo va a imprimir y se va a mover al tercero, lo va a imprimir y se va a desplazar y va a quedar temp apuntando a nulo. Porque la lista está terminada en un puntero a nulo. Por lo tanto, temp al recorrer este bucle finalmente va a quedar en nulo y no va a entrar al while y se va a salir. Y cuando se salga, para que quede más bonito esto, vamos a imprimir nada más que una nueva línea para que no quede ahí feo. ¿Sí? Bien. Entonces, ahora vamos a crear nuestro main, que no entrega nada ni toma nada como argumento. Entonces, nuestro main, vamos a crear una variable, nodo, un puntero, y que le vamos a llamar list. ¿Sí? Y a esta le vamos a asignar, a esta list, nuestro función que ya se me olvidó cómo se llama, build 1, 2, 3, el resultado de eso, ¿ok? Build 1, 2, 3, ¿cierto? Con eso entonces el list ahora queda apuntando al primero de esos tres nodos que creamos a mano, ¿sí? Entonces, estupendo. Ahora vamos a ver, imprime, qué es lo que tiene list. Está bien, porque imprime, toma un puntero a una lista, a un nodo, y eso es list, y list ya va a estar apuntando a nuestra lista que creamos con tres elementos. Que tienen, recuerden, 40, menos 40 y 78. Y veamos si esto es cierto. Lo recompilamos. Le llamamos lista 3. Lista de 3. Y la salida. Lo ejecutamos. Y claro. Ahí está, tiene
40, menos 40 y 78 almacenado. Excelente, entonces pensemos ahora en otro problema. Hemos agregado. ¿Qué pasa si queremos sacar un elemento de la lista? Si ustedes se fijan, hemos creado un nodo, ahora creamos tres nodos. Y la pregunta es, supongamos que queremos hacer una función que saque un elemento y entregue el dato almacenado y borre ese elemento, esa caja donde está almacenado el dato, de la lista, la saque. ¿Vale? Esa función nosotros podemos sacar de cualquier parte de la lista. Podemos sacar del principio, podemos sacar del final, o podemos sacar de alguna posición en particular, ¿cierto? Eso es arbitrario, nosotros lo definimos. Si sacamos del medio, o sea, el segundo, tiene que tener por lo menos dos para poder sacarlo. Si sacamos del último, da lo mismo cuántos elementos tiene que tener a lo menos uno. Si sacamos del principio, tiene que tener a lo menos uno. En fin, entonces vamos a partir, una cosa de simplicidad, para no complicarnos, declarando una función que va a sacar el primero. Y va a tomar como argumento el encabezado de la lista. Pero aquí viene mi primera pregunta, fíjense ustedes. Voy a ir al tablet para explicar esto. Nosotros tenemos, y podríamos tener n elementos en una lista, pero tenemos estos tres. ¿Sí? Esta lista físicamente está en el heap. Y cada una de estas cosas no es una variable, cada una de estas cosas es un espacio de memoria, al cual yo tengo acceso solamente por un puntero. Esto aquí es el stack. Y yo quiero hacer una función que va a tomar el primer elemento de la lista, va a sacar el valor 40, va a eliminar esta cajita que está aquí, y va a eliminar esta caja, y va a retornar el 40. ¿Cierto? Yo quiero eliminar este, que está en rojo. Pero si yo lo elimino así, sin más, pierdo el puntero al siguiente elemento. Es decir, el argumento de mi función tiene que ser modificado, que originalmente está apuntando acá, a esta caja que contiene un 40, tiene que quedar apuntando a la caja que tiene un menos 40. ¿Cierto? En otras palabras, tengo que hacer una función con argumento por referencia. ¿Lo ven?
¿Entienden lo que quiero decirles? ¿O no sé, no se entiende para nada? El chat está silencioso. No, nadie dice, ni pío. Yo no entiendo. Gracias, Renata. Agradezco mucho la franqueza. Bien. Veamos en acá. Yo estoy tomando un argumento, ¿cierto? Aquí. De mi función. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Si se fijan, voy a crear un nodo. Entonces, mi nodo que estoy creando aquí como variable local apunta al primer elemento de la lista. ¿Ya? Voy a definir una variable entera que va a ser el resultado. ¿Sí? Entonces voy a preguntar si n es distinto de nulo, es decir, mi lista no es no está vacía. A result le voy a asignar qué cosa n fecha dato, ¿cierto? Y a get lo voy a avanzar. Y esto lo hemos visto, aquí vamos a borrar el encabezado. Que es donde apunta n. Por eso necesitamos una distinta de get. Y retornamos ¿qué cosa? Retornamos result. Bien, Renata. Eso es lo que haríamos con argumentos simples, ¿verdad? Entonces, ahí está la función. Tomamos el argumento de una lista, copiamos en una variable local el encabezado, el puntero al primer elemento de la lista, creamos una variable que le vamos a llamar result, una variable entera que va a almacenar el resultado. Entonces, preguntamos si n es distinto a nulo, es decir, nuestro primer elemento no es nulo, es decir, la lista tiene elementos. ¿Qué hacemos? Al resultado le asignamos el valor del dato que está almacenado en el primer elemento de la lista. Al encabezado lo hacemos avanzar al siguiente. Borramos n y retornamos al result. Así como está esto, va a funcionar una vez. Una vez. La segunda vez que intentemos hacerlo, esto nos va a dar un error. Y es ahí donde espero que se entienda. Quiero decirlo porque si alguien ve este video, esta parte solamente, puede quedarse con la idea que esto es correcto. Y esto no es correcto. Tienen que ver el video hasta el final. Ya. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a aplicar una variable entera
tenemos A, y esto va a ser igual a nuestra lista. ¿Sí? Podemos imprimir A para ver qué es lo que era. Bueno, A, punto, porcentaje de backslash N, cosa A. ¿Sí? La imprimimos. Fíjense ustedes que sacamos el primer elemento de la lista y lo estamos imprimiendo. Ahora, volvamos a imprimir la lista. Y veamos qué pasa. Guardamos, compilamos, compila. Normalmente este tipo de situaciones compilan perfecto. Eso lo hace todavía más difícil de pillar. Y miren lo que pasó. Ya, perfecto. La primera vez imprimimos los tres primeros elementos de la lista. La segunda vez, el segundo imprime es cuando estamos imprimiendo A. Es decir, ya aplicamos pop una vez. Pero la segunda vez, ¿esto qué es? ¿Qué pasa si lo ejecuto de nuevo? Es distinto lo que está pasando. Ahí. Y después ese 1, ¿qué es ese 1? Si yo lo vuelvo a ejecutar, el número es diferente. Cada vez que ejecuto es diferente. ¿Por qué? ¿Creen ustedes? Funciona bien hasta cuando yo saco el primer elemento con 40. Pero cuando yo lo quiero imprimir la lista, y es más, si hago un pop otra vez, veamos. Aquí. Si yo hago un pop otra vez, debiera estar reduciéndose. En el primero, quedar solamente dos elementos en mi lista. La segunda vez queda uno. Entonces, el último imprime debiera imprimir solamente uno. Veamos qué pasa. Compilamos. Nuevamente compila esto. Lo ejecutamos y ya se puso peor aquí. Double free detected in TKH2 aborted core dump. O sea, esto no está funcionando. ¿Qué es lo que pasó? ¿Alguien sabe qué ocurrió aquí? Vamos al código. ¿Alguien sabe? La pregunta está abierta, ¿eh? ¿No? ¿Nadie se atreve a participar? ¿Recuerdan cuando les dije que esto era lo más abstracto, de las cosas más abstractas que hay en programación? La siguiente recurrencia, esa es la otra cosa más abstracta, que también vamos a ver en este curso, ¿no? ¿Alguien se atreve a decir? Yo lo dije, y Renata dijo que no entendía por qué estaba haciendo eso. Fíjense ustedes que hay un leak, exactamente. Eso dice Ignacio, hay un memory leak, hay una fuga de memoria. ¿Dónde está la fuga de memoria? Hemos perdido, algo perdimos. Revisemos, sacamos ahí la ejecución. Hasta aquí tenemos nuestra lista bien enlazada porque agregamos y la imprimimos. Esto que está acá es, la recorrimos y la imprimimos. Luego ejecutamos otra función sobre el primer elemento de la lista y sacaba el 40 y lo imprime, este que está acá. Bien, ahí, hasta ahí bien. Pero cuando volvemos a imprimir la lista, ya nos tira esto que es basura y ese otro número de ahí. No sabía lo que era esto. Nunca me había salido. Y ahora no va a poder salir de nuevo. Ya. Entonces,
¿Qué hemos perdido? Hemos perdido el punteo al encabezado de la lista. En POP, aquí, yo estoy borrando un puntero. Estoy borrando donde apunta ese puntero. Ese puntero apunta a un espacio de memoria que está en el heap. Y eso, cuando digo free, lo libera, y quiere decir, aquí estoy devolviendo la memoria que yo pedí. Entonces, n apunta al primer elemento de la lista que yo le estoy pasando, el argumento. ¿Se fijan? Ahead. Por lo tanto, estoy borrando el primer elemento. Pero esto que está acá, esto que está aquí, no tiene, insisto, no tiene ningún efecto en esta variable de aquí, list, donde yo la llamo. List sigue apuntando al primer elemento que almacenaba 40 originalmente y que yo ya borré. Entonces, cuando llamo aquí de nuevo, está apuntando a ese espacio de memoria que no tiene nada. Por lo tanto, me arroja basura. Y acá ya me arroja un error cuando lo llamo de nuevo, con ese apuntando a un espacio de memoria que no tiene nada. ¿Vale? O sea, el leak está aquí, en el primer elemento, el puntero, el primer elemento de mi lista. ¿Y cómo? ¿Qué pasa? Como yo estoy borrando el primero, fíjense ustedes, tengo que modificar esta variable list. Esta variable list tiene que apuntar ahora ¿a dónde? Tiene que apuntar al nuevo elemento. Entonces, al nuevo elemento, perdón. Al segundo, no al primero. Y esto tiene que decir que yo tengo que modificar fuera de mi función pop, tengo que modificar pop. List. ¿Y cómo lo hago? Eso lo hago con un argumento por referencia. Es decir, que si originalmente esta función es para angular un puntero, ahora tengo que hacerlo con puntero doble. Entonces, donde yo quiera señalar el encabezado, tengo que poner asterisco href. Por eso ya no es get, sino que la referencia es get. Y aquí tengo que poner asterisco href igual, y voy a poner n, mejor, para no estar repitiendo. Y ahora sí. ¿Entienden lo que hice? No. Veamos si funciona primero. El silencio me da a entender a mí que no están entendiendo mucho. Entonces aquí cuando llamo a pop, ya no lo puedo llamar con el puntero list, sino que tiene que ser el puntero o un puntero. Y esa es la dirección de memoria de mi puntero. Veamos si esto es correcto. Compilamos. Compila. Siempre compiló. Ese no ha sido un problema hasta ahora. Ejecutamos. Y vean lo que tenemos. Tenemos 40 menos 40, 78. Esta es la impresión original de la lista completa. Luego sacamos 40. ¿Y qué nos queda? La lista con menos 40 y 78. Luego hacemos pop una vez más y la imprimimos y nos queda 78. Es decir, ahora está funcionando. Preguntas. Yo no entiendo la parte donde metió el getRef. Esa parte me perdí. Ya. Aquí. Sí. Voy a explicarlo en el tablet mejor, con un dibujito. A ver, voy a copiar. Ya. Voy a copiar el código para hacerlo como lo hemos hecho. Voy a seleccionar el código. Sí. Guardo otra vez.
pantalla. Voy a pegar. Ya. Entonces, fíjense ustedes, esto todavía necesitamos. Descansemos un segundo, voy a quitar esto, medio calor. Concentrémonos un poquito, lo necesito concentrados aquí y que me escuchen bien. Por un lado, tenemos stack. ¿Sí? Por otro lado, tenemos el heap. ¿Sí? Y tenemos esta línea que lo separa, ¿cierto? Tenemos nuestra lista, que la voy a dibujar así. ¿Sí? Por razones de conveniencia, nada más. Da lo mismo como yo la grafique, ¿cierto? Luego tenemos aquí el ámbito de la función main. ¿Sí? Entonces tenemos nuestra función main, donde tenemos nuestra variable en el stack list, ¿cierto? Que apunta aquí. ¿Estamos de acuerdo? Por favor, díganme sí en el chat, como sea. De esa manera yo me entero que ustedes me están siguiendo. Sí, muchas gracias. Entonces, fíjense que esto es el en el ámbito de la función main. Es decir, en algún lado tengo mi paréntesis aquí y en algún lado tengo este otro paréntesis. Entonces, list vive en este ámbito entre esos dos paréntesis de llave, y cuando la última llave se cierra en main, list desaparece, porque es una variable automática y yo no me preocupo de ella, ¿cierto? Luego tenemos el ámbito de la función pop. ¿Cierto? Y tenemos, recuerden ustedes que el argumento de una función es una variable local. ¿Cierto? Se copia el valor y eso, con eso yo trabajo. Tengo mi variable, que es un puntero, y aquí es donde las cosas empiezan así a volar, que se llama getRef. ¿Sí? Y esta variable es un puntero a otro puntero, que a su vez es un puntero a nodo. Por lo tanto, esto que está aquí apunta acá, y este que está acá, a su vez, apunta a mi puntero. ¿Se entiende? Sí, gracias, Diego. ¿Alguien más? ¿Alguien no entiende, por favor? Mejor que diga, ¿quién no entiende? ¿Puede repetir lo último? Muy bien, Nicolás, las veces que haga falta. En la declaración esta que está aquí, voy a poner aquí en verde. Esta declaración cuando digo que es puntero a puntero, un puntero a un puntero, quiere decir de que getRef como puntero, getRef apunta a otro puntero que a su vez es un puntero a nodo. Eso es lo que estoy diciendo. No sé si se entendió ahora, Nicolás. GetRef apunta a otro puntero, que en este caso va a ser list, por cómo lo hemos utilizado, y list a su vez es un puntero a una caja, en heap, a una estructura. ¿Sí?
que es la que efectivamente está almacenando nuestro menos 40, menos, o sea, nuestro número 40. ¿Sí? Muy bien. Entonces, yo al definirlo de esta manera, getRef me permite manipular indirectamente list. ¿Sí? Por lo tanto, cuando yo digo asterisco, yo voy a ponerlo en rojo aquí, getRef es equivalente a decir list. Estas dos cosas es lo mismo. Con la diferencia importante que asterisco getRef está dentro de pop y yo lo puedo manipular. No así list. List está fuera de mi ámbito en pop, en la función pop. En la función pop, list no existe. Pero sí existe un puntero a esa variable y que yo puedo manipular. Y ese puntero es asterisco getRef. Por lo tanto, si yo quiero que list apunte al segundo, lo que tengo que hacer es decir asterisco getRef igual a dónde quiere que apunte. Y el segundo era, nosotros habíamos puesto una variable n para facilitar un poco la cosa, pero es equivalente a decir asterisco getRef flecha next. Equivalente. Si vemos lo que está en rojo es lo que está haciendo aquí. Digo, nosotros lo pusimos n next. Eso es lo que pusimos en el código. Revisemos el código. Miren. Aquí. Esto lo que quería hacer. Esta línea del código es la que está haciendo eso. Nuestro puntero n apunta a asterisco getref, o sea, nuestro puntero n apunta a list. O sea, es list, ¿cierto? Por lo tanto, esto es equivalente a mover list al segundo elemento. ¿Se entiende? Excelente, gracias Vicente. Entonces, y por último, cuando yo hago la llamada aquí, en alguna parte yo llamo pop, mi función pop, y el argumento que le tengo que dar, ya no le puedo dar el puntero tal cual, sino que tengo que darle la dirección de memoria del puntero y por eso yo llamo aquí ampersand list. Y con eso hago que getref apunte a list y list a su vez ya apuntaba al principio de la lista. Veamos el código. El código, vamos a compartir pantalla acá en el computador. Tenemos aquí entonces el código de la función pop, que es exactamente lo que estamos diciendo, es un puntero doble, y en este caso es ¿por qué? Porque estamos tomando el argumento por referencia de un puntero, por lo tanto es un puntero doble. Ahora si el puntero, si quisiéramos modificar el puntero, podemos hacer cadenas de puntero, 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 y eso ya, al menos, más allá de puntero doble, yo no voy. Con puntero doble es suficiente. Bastante complicación. Entonces, aquí creamos una variable local n que le asignamos. En este caso, como dijimos, vendría a ser la referencia hacia donde apunta GRF. Y eso es list, ¿cierto?
Entonces aquí damos el primer elemento, dato, lo movemos al siguiente. El primer elemento lo liberamos de memoria, lo borramos, pero hemos tenido el cuidado de list moverlo al siguiente, previo a haberlo borrado. Más abajo, en main, cuando llamamos la función pop, lo hacemos con ampersand list y ahí sí funciona, como vimos en el resultado. Y ahí está funcionando bien. ¿Preguntas? ¿Quién no entendió? ¿Aún sigue, les confuso esto? Tienen que revisarlo ustedes por su cuenta. Hagan este código, se lo voy a dejar en la página, el que hicimos la semana pasada, o sea, la clase pasada, el que hicimos esto, se lo voy a dejar en aula. Ejerciten en su máquina localmente y jueguen con esto, porque en realidad esto es tal vez una de las cosas que demandan mayor abstracción, capacidad de abstracción. Hay que imaginarse qué es lo que está pasando aquí. ¿Vale? ¿Alguien aún no entiende? ¿Tenemos 3 minutos? Bueno, si no hay preguntas, entonces voy a detener la grabación. No creo que utilicemos punteros triples, Ignacio, no. Yo no veo sentido. Punteros dobles, sí. Punteros dobles, definitivamente, sí. Punteros triples, yo lo diría, no le veo mucha razón. Como pueden ver ustedes, una función pop aquí demanda